Let's gather our thoughts in silence as we prepare our hearts and minds for our celebration. Today we celebrate the third Sunday of Lent. Our Mass will be offered for the soul of Molly O'Kelly McNamara, Hernando Alejo, Ana Borges de León, Ligia Medialdea, Jaime Battle, Lopez, y Felicita Felicita. Lent is a time for producing, in greater abundance, the fruits of the kingdom of God. Lent is a call to action, a time for pruning, a time to cut away the unwanted negative thoughts and misdeeds that keep us from loving God and our neighbors as we should. Dear brothers and sisters, today we celebrate the third Sunday of Lent. El día de hoy celebramos el tercer domingo de la cuaresma. But today is a very important day. Hoy día es un día muy importante. Because today we celebrate our annual feast, the feast of St. Katharine Drexel Parish. Porque hoy día celebramos nuestro aniversario de la fiesta de nuestra parroquia, St. Katharine Drexel. Let us ask the Lord together for forgiveness and pardon. Juntemos nuestros corazones y pidamos perdón a Dios. Because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners. Killed when the tower at Siloam fell on them. You think they were more guilty than everyone else? But I feel like it's Easter already, because this is a big celebration, you know. So I feel in my heart that it's so joy to seeing you. El día de hoy estamos celebrando el tercer domingo de la cuaresma, pero siento que es Pascua ya, porque esta celebración nos llena tanto de gozo, pero todavía estamos celebrando, acampando a las afueras de la tierra prometida, porque la tierra prometida la tenemos allá, la tenemos muy cerca, pero todavía nos falta un último empuje para poder entrar a esa tierra prometida. Ahora que nosotros vamos a hacer paseos dirigidos al sitio donde está la iglesia, vamos a ver nosotros que tenemos ya un bello edificio, pero ese edificio todavía no está completo. Necesitamos revestirlo, necesitamos ponerle sillas, necesitamos ponerle los aparatos y ornamentos que necesita toda iglesia, y eso lo vamos a hacer posible si cada uno de nosotros el día de hoy va a ese booth donde está el furniture, fixtures and equipment, los muebles, los fixtures y el equipo, para poder inscribirse, para comprar una silla, para comprar un tile del techo, para comprar un ladrillo para ponerlo en nuestro memorial, el parque memorial que vamos a tener. Entonces nosotros podemos revestir esto y podemos entrar en noviembre a celebrar nuestra primera misa. Pero eso lo hacemos nosotros solamente porque ustedes lo han hecho. Y eso es lo que quiero que sientan, que se sientan orgullosos de lo que hemos hecho. Hace 3 años teníamos un sueño. El día de hoy estamos casi entrando a la tierra prometida. Pero nos falta ese último empuje, nos falta ese último esfuerzo, que colectivamente lo podemos hacer y podemos lograr si nosotros nos proponemos el día de hoy
hoy y pasamos por ese bus y ponemos nuestra silla, ponemos nuestro ladrillo, ponemos nuestro tile, vemos cómo colaboramos, vamos nosotros a lograr que en noviembre celebremos nuestra primera misa. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.